San Lorenzo. Arsenal. Impresionante de los ninjas de San Lorenzo de Almagro para la salida de su equipo. Sebastián, ¿me permitís? Sí, sí. Ramón, qué linda fiesta otra vez y con toda la gente. Y la gente no es solo ahora, sino me viene acompañando del inicio del campeonato. Estamos muy contentos. Y bueno, esperemos un gran partido. Ha ganado Boca. ¿Y cómo lo viven los jugadores? ¿Cómo están? ¿Se les saca la presión en esto? Tranquilo, tranquilo. Creo que siempre supimos que dependemos de nosotros, no de los demás. ¿Qué le dijo la parte táctica, en la charla previa? No, tenemos que apretar, salir a apretar desde el inicio como hacemos siempre. Vamos a intentar jugar igual. Que disfrute de la fiesta. Las igual. Orión, Botinelli, muchos de los chicos que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro se acercaron hasta la línea para darle un abrazo. ¿Habrá campeón? ¿Se define el campeonato? ¿Podrá ser San Lorenzo campeón del fútbol argentino? Cronómetro en cero, señores. Y ya estamos viviendo San Lorenzo y Arsenal. Ya está jugando Boedo. Aquí lo va dominando el Marino Ferreira. Entrega hacia atrás ahora para Jonathan Bottinelli. Ahora San Lorenzo tiene 40. Boca tiene 38. Bottinelli. Pegaba en Raimonda. Bottinelli. Le quedó para Pérez. Pérez. Se viene Raimonda. Pidían offside de Raimonda. Llega Óbolo, llega Óbolo, llega Óbolo. Acá estaba el burrito Rivero. Qué bien lo hizo pasar de largo a Llama. Se viene con la pelota Rivero. Por adentro va la gasta Fernández. A marcar roba el penado San Martín. El tridente ya está cerca del área de Arsenal. La tiene la Messi. Silvera en el área. También está la gata. Sigue el Pocho. Alta contra el Pocho. Y allá por lo general le pega el Malevo Ferreira. Hay tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Paga tu kit préstamo 5 sueldos, con 5 años, la aprobación inmediata. Pagas la primera cuota a los 90 días y sumás 4 chances en todos los sorteos. Esta es la falta. No salió este golpe directo, ¿no? Óbolo, que es el hombre más adelantado que tiene, está defendiendo. Atención, que está Bottinelli por el segundo palo. Tula también va bien arriba. La gata Fernández quedó libre para el rebote fuera del área y sobre el sector izquierdo. San Lorenzo busca el gol del campeonato. Que viene, pegaste Malevo. Señoras y señores, para Bottinelli. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver en qué termina. Pegale, pegale, Lobo. Pegale, Lobo, pegale, Lobo. Rebotaba la pelota en Gandolfi. Insiste con la pelota San Lorenzo Almagro. Se salvó Arsenal. La tiene Ledesma. Insiste Ledesma. Mete Raimonda. Mete Ledesma. Gana Llama. Pierde Llama. Qué lío que se armaron. Ya la entregaba para acá el Malevo Ferreira. Este es Bottinelli. La gata. Kirsi. En el área está Silvera. Sigue Santiago. La Bessi. Se vendrá al centro para el Cuki. Lo espera Silvera en el área. Sí, va el Cuki. Por ahora, el equipo de Ramón se queda con el título. Tula, el de los goles importantes. Tula es el héroe de la tarde. 7 minutos, San Lorenzo le gana a Arsenal con gol de Tula 1-0. Y Tula lo señala a la vez. Y
Ese reparto de felicitaciones y de agradecimientos tiene que ver con el espíritu que anima a este San Lorenzo. Este es la Bessi que envía al centro. Este es Tula que se eleva sobre Secaya y concreta. Un arquero que se queda en la valla, que no va a buscar. Una vez que parte el cabezazo, prácticamente queda casi indefenso. San Lorenzo, que había estado permanentemente en el ataque, que había buscado la ventaja en el marcador desde la iniciación del partido, lo consigue con un centro pasado y un cabezazo. Sexto gol para Tula en su carrera, 4 en este campeonato. Y otro dato, tercero consecutivo. En las 3 últimas fechas ha convertido Tula goles para San Lorenzo. Ahora se defiende el equipo de Ramón Díaz. Por el segundo palo va Ruiz, pero adentro va a llegar Castiglione. Lo va a tirar Santiago Raimonda. El centro de Raimonda, arriba Castiglione. Había rebotado la pelota en Tula, sale el arquero, la busca, se cae, sale el arquero. El arquero la perdió, el pelado por arriba y esto vale, está el empate. Estaba cobrando la falta el árbitro antes. Sí, y no vieron un penal que le hace Hirsik a Secaya cuando sale la pelota en forma de centro. Terrible, Enrique, terrible. Lo tenía abrazado. Amarilla para Secaya por protestar. Porque él cobra falta a Secaya. Un poco tarde la cobra, pero de todas maneras esperó a ver a dónde iba la pelota, ¿no? Ahí lo tiene tomado, de este lado. Lo da vuelta a Secaya. La pelota va arriba, sale el arquero. Secaya está mirando la pelota. El arquero la pierde. No hay falta. No hay ninguna falta. De todas maneras no termina en gol esto, pero tampoco había falta. El arquero va contra el jugador, no el jugador contra el arquero. Se viene la gata y encara la gata. La gata ya sube su amigo el malevo. En el área está el Cuqui Silvera. Este es el Pocho Lavezzi. Insisto con que Silvera está en el área. Pegale vos, Pocho. Pocho, hacelo vos, Pocho, hacelo vos, Pocho. Claro. ¿Querías hacer el gol del torneo? Pocho marca el segundo de San Lorenzo Almagro. Sí, la Bessi. San Lorenzo 2, Arsenal 0. La habían tirado muy bien en la pared. La pelota le queda casualmente otra vez después de pegar en el jugador de Arsenal. Y allí entonces tiene la oportunidad de definir cómo se ve. Ahí ven, le queda el rebote y la pone al lado del palo. Ahí sí que no le da ninguna defensa al arquero de Arsenal. Al final lo tiene Óbolo demasiado solo arriba. Ha trabajado con cierta prolijidad en algunos sectores con la pelota, pero le falta contundencia, aunque lo sobra a San Lorenzo. Ovacionan a Ramón, que tiene 5 títulos como técnico a nivel local. Apertura 96, clausura 97, apertura 97, apertura 99, clausura 2002. Y por ahora está consiguiendo el título con San Lorenzo. Viene el centro, va San Martín, ante la saca Silvera, volea de Pérez. Y aquí la tiene Orión, ahí la tiene Agustín. Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Qué buen remate, ¿no? De aire. La pelota que llega justo para ser embolsada por el arquero. Si hubiera picado, le hubiera complicado la vida, ¿no? Raimonda, vuelve Hirsik, Ledesma, Garnier. Garnier, Óbolo, 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 Óbolo. Justito se la peinó Bianchi. Arce será tira de esquina de la izquierda para Arsenal. Nos une la pasión. Nos une CTI. Tiro de esquina para Arsenal, que busca el descuento. Centro de llama. Va a bajar la Secaya. La bajó Secaya. Castiglione en la línea. ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal.
final a los 27 de este primer tiempo. Mauro Óbolo dice que San Lorenzo gana, pero ahora gana 2-1. Creo que está mucho más de acuerdo el resultado con el desarrollo, pero es curiosa la maniobra, ¿no? El cabezazo de Secayo, una pelota que pica, era del arquero prácticamente. Y sin embargo estaba Bottinelli muy cerca, y en el rechazo habilitan a Óbolo, algo parecido a lo que sucedió con la Bessi, ¿no? Que recogió un rebote. Aquí también el jugador Óbolo recoge la pelota de parte de un jugador de San Lorenzo. Silvera a la Bessi. La encontró Mario Cuenca. Baja tu kit préstamo 5 sueldos, con 5 años, una aprobación inmediata. Pagas la primera cuota a los 90 días y sumas 4 chances en todos los sorteos. Y acá tenemos otra para San Lorenzo, ¿eh? Desde el punto del penal y de media vuelta, justo a donde estaba el arquero. Iba y no podía Ecuador Pérez. La Gata Fernández para quién, para Kirsig. Y este para la Gata. Y de primera para que se venga el Pocho. Vamos, Pocho, todavía para el tercero. A ver, Pocho, a ver, Pocho, a ver, Pocho. La encontró el arquero. Era el tercero de San Lorenzo de Almagro. Ya la tiene Mario Cuenca. Muy bueno lo de Fernández y muy bueno lo de la Bessi, ¿eh? Porque Fernández con una limpieza, con una tranquilidad lo habilita y la Bessi engancha y va y define. Se acomoda, la baja con la planta del pie de la pelota. La sacaron para Llama. Llega Óbolo al área. A marcar va el burrito. Llama si lo tira hasta Garnier y Óbolo otra vez. Dice que ahora están 2-2. Lo ganaba San Lorenzo por 2-0 dos veces. Mauro Óbolo dice que ahora aquí hay empate. Va cerrando Ferreira. Óbolo queda entre dos jugadores de San Lorenzo de Almagro. Se adelanta a él, anticipa. Y le gana a Bottinelli. Porque se sorprende Bottinelli. Él viene desde atrás. Y cabecea justo. Y Óbolo cabecea bien. Y desde allí no perdona, como vimos. Bueno, aquí parece que hay lastimados. Para atención rápida para Tula. Ahí veíamos el choque. Aquí lo volvemos a ver. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Las cosas son de sumo cuidado. Golpes en la cabeza son cosas muy delicadas que los médicos tienen muy en cuenta aquí. Es un choque bárbaro, ¿no? Qué lamentable, un choque bárbaro. Señores, ya volvió Tula. Se calla. Qué lío se armó, se calla. Cuki, alguna te va a quedar, Cuki. Se viene la Gata. El Cuki. El Pocho con la zurda. Si no pegaba en la pierna, no sé si llegaba a Cuenca. Tiro de esquina. San Lorenzo presionó en el medio, ganó la pelota y fue y resolvió ya con una jugada peligrosa en el área adversaria. Peligrosa me refiero en favor de San Lorenzo. Insisto con que Silvera está en el área. La Bessi ya lo sabe. También se mete Jersey. La Gata libre, la Gata libre, la Gata libre. Cuenca salvó, Cuenca salvó, Cuenca salvó. Oh, viene el remate. Cuenca otra vez. Acaba de salvar al conjunto de Alfaro. Acaba de salvar a Boca y al Pincha otra vez. Cerca estuvo Tula. Qué reacción del arquero, ¿no? Estas son las posiciones a esta altura de la tarde. San Lorenzo 40, Boca 38. Quedan 45 minutos decisivos. Aquí están 2-2 San Lorenzo y Arsenal.
Este es el fútbol de primera. El segundo tiempo de San Lorenzo 2, Arsenal 2. San Lorenzo busca del campeonato. El que va a buscar la pelota para acá es el jugador Ledesma. Arriba iba el burrito Rivero. Ya la sacaba Santiago Kirsi. La gata Fernández sale a buscarlo lejos a Martín. No hay falta. La tiene la gata. La gata para el burrito Rivero. La entregaba para el Pocho Navesi. Se viene la gata. Ya para Malevo. Ya para el Malevo que está libre. Gata, si lo veías. La gata que intenta, Garnier, acá está el colombiano, ahora sí el Malevo, se vendrá el centro para el Cuqui, se vendrá el centro para Silvera. A los 45 segundos, la gata, gata, decime, fue el del campeonato, gata, decime, gata, es el del título, San Lorenzo 3, Arsenal, Arsenal 2. El último envío, pero la cosa había arrancado desde el propio campo de San Lorenzo de Almagro. Una apertura sobre la izquierda, aparece rápidamente ganando en las fisuras, en los huecos que quedan entre los defensores de Arsenal, que no es que se distraigan, sino que aparecen superados por la oportunidad del adversario que encuentra precisamente el hueco. Saca tu kit tarjeta y tené descuento en combustible todos los días en todas las estaciones. Además, sumás tres chances en todos los sorteos de la promo aniversario. La gata Fernández para este tiro libre. El Cookie Silvera ya está en el área. Por el otro lado, el que va llegando es el Malevo Ferreira, que tiró el centro del gol. Lo buscan a Rivero. La gata Fernández es el que se viene. El burrito es el que intenta. Para el Pocho, penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Sí, penal. Lo hizo Secaia. Señoras y señores, hay penal. ¿Para quién? Para San Lorenzo de Almagro. Le piden ahora tarjeta para Lugandés, que también estaba amonestado. Señoras y señores, hay penal para San Lorenzo a los 4 del segundo tiempo. Hay penal. Partieron de un tiro libre tocando la pelota, asegurando el traslado, metiendo el balón detrás de Secaia. Él no sabía quién venía y cuando va a llegar a la pelota, si lo toca o no lo toca, aquí no puede apreciarse, pero la pelota es adelantada por el jugador de San Lorenzo y lo toca. Estamos en 5 minutos del segundo tiempo. La responsabilidad de Fernández, de la gata Fernández. La responsabilidad del cuarto tanto para San Lorenzo de Almagro, de marcarlo, acaricia el título. ¡La gata! San Lorenzo se abraza al título. Señores, ahora San Lorenzo 4, Arsenal 2, cerquita del título del ciclón. Algunos se preguntarán, ¿vale hacer esto? Vale. Es reglamentario. Frenarse antes de llegar y rematar. Gastón Fernández para Ramón Díaz cuando lo abrazó. Es para vos, Ramón. Gracias. Saca tu kit tarjeta y tené descuento en combustible todos los días en todas las estaciones. Además, sumás tres chances en todos los sorteos de la promo aniversario. Se viene el Malevo. El Malevo lo vio a Torres. El Malevo quiere pegarle. El Malevo lo merecía. Y
aquí lo intenta y pasó muy cerca, realmente muy cerca, una pelota picando dificilísima para el arquero. Aplauden todos, incluidos los del banco de los suplentes de San Lorenzo. Retribuye el gesto Gastón Fernández, el autor de los últimos dos goles de San Lorenzo. Ingresa en su lugar Adrián González y también llega el abrazo de Ramón Díaz. Uno estaba en River, el otro alguna vez fue técnico. Uno es técnico de San Lorenzo y lo pidió a la Gata Fernández. Los dos están a punto de ser campeones. Así los de San Lorenzo de Almagro esperan recibir el campeonato, así esperan recibir este título. Hace 6 años que San Lorenzo no sale campeón. El último campeonato fue en el Clausura 2001. Así lo aplauden, así lo ovacionan. Ezequiel Lavezzi, que se retira de la cancha calambrado. Hasta Ramón Díaz aplaude, levanta sus dos manos. Ezequiel Lavezzi, que también convirtió un gol, ingresa en su lugar el número 15, Darío Bottinelli, en el banco. Todos los jugadores de San Lorenzo observando el partido abrazados. Festejar, esperan en el banco, ahí está la Gata Fernández, ahí está el Pocho Lavezzi, ahí están todos los muchachos de San Lorenzo de Almagro que a punto están. Muchos de ellos dar una primera vuelta olímpica, la tiene para acá Jersey, Silvera va por adentro, si la cambia González, si la cambia González, se viene, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer González, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol, pero no es, porque el arquero Mario Cuenca dice que no está el quinto, tenemos 44 minutos, va a explotar señores el estadio, se va a gritar por San Lorenzo campeón, se va a gritar por un nuevo título, para el equipo azulgrana, para el Santo de Boedo, para los viejos cuervos, señoras y señores, San Lorenzo quiere el título, le quedan 10 segundos, ahora le van a quedar 9, ahora le van a quedar 8, San Lorenzo y el título, San Lorenzo y el campeonato, es una locura señores, aquí en el Bajo Flores, en Boedo, en cada calle, va a ser campeón, va a ser campeón, va a ser campeón, va a ser campeón, señoras y señores, San Lorenzo, campeón del fútbol argentino. San Lorenzo se queda con el título, 10º título para San Lorenzo en su historia. Aquí tienen al campeón, aquí tienen a San Lorenzo de Almagro, de la mano de Ramón Díaz. San Lorenzo se queda con un nuevo título, señores, aquí está el campeón, es un Santo Domingo, San Lorenzo campeón del fútbol argentino. Así se festeja, así se vive. Aquí está el mejor equipo a lo largo de este campeonato. Aquí está el justo campeón. Aquí está San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones, Ciclón. Felicitaciones, Boedo. Aquí está San Lorenzo. El abrazo del arquero Agustín Orión. Gastón, un segundo, vení, vení. Contame tus sensaciones en este momento, querido. Una sensación inexplicable, un sueño que bueno, se acaba de terminar hoy por que luchamos tanto tiempo, todo el torneo. Y bueno, es el sueño de cada uno de nosotros que hoy nos tocó integrar a este equipo. ¿Qué sentiste en el abrazo de Ramón Díaz cuando hiciste el gol? No, una muestra de agradecimiento porque él se la jugó en un momento en el que en un equipo como River me cerraron las puertas y bueno, gracias a él vivo esto. Ahí está, señores. Gastón Fernández, uno de los ídolos de San Lorenzo. Señoras y señores, aquí está el campeón, aquí está San Lorenzo de Almagro que se queda con el título, que va a empezar a dar la vuelta olímpica. A ver, con el artífice, con el arquitecto de este San Lorenzo campeón. Ramón, ¿qué es lo primero que te sale en este momento? No, muy feliz, muy contento porque hicimos un gran trabajo y los jugadores respondieron muy bien. Creo que es una linda satisfacción. A mí lo que más me pone bien es ver toda la gente festejando. Creo que San Lorenzo necesitaba un triunfo de esta manera, así que muy feliz. Ramón, me acuerdo en enero, en los partidos de verano, ya te tenías esta confianza. ¿Por qué te tenías tanta fe de que ibas a culminar el trabajo en junio de esta manera? Bueno, son momentos. Yo creo mucho en lo que hago, en mi forma de pensar, de ver el fútbol. Así que bueno, creo que terminamos disputando un gran campeonato de punta a punta. No es fácil en el fútbol argentino competir con Boca, con River, con Estudiante Armado. Así que bueno, pero creo que es mérito, todo mérito de los jugadores por esta gran campaña que hicieron, fueron ellos. ¿Necesitabas esto, Ramón? ¿Necesitabas volver a trabajar y consagrarte? No, volví, no sé si para consagrarme, pero volví para
para estar de nuevo en el ruido. Bueno, me parece que hice demasiado. Le ganaste a Pasarela. No, tranquilo, un saludo a todos. Aquí tienen ustedes al campeón. Ha sido el equipo más eficaz a lo largo del campeonato. Ahí está Ramón Díaz. Aquí está San Lorenzo de Almagro. Ahí está la copa, ahí está el título. Felicitaciones, San Lorenzo. Felicitaciones, Boedo. San Lorenzo, campeón de la Argentina. San Lorenzo se quedó con el título. La imagen de Ramón con los colores de San Lorenzo, con la galera del ciclón. San Lorenzo de Almagro, justo campeón del torneo clausura 2007. Felicitaciones, Boedo. Felicitaciones, Ciclón.